La Casa Blanca confirmó que el ejército ucraniano ha comenzado a desplegar sobre el terreno municiones de racimo suministradas por Estados Unidos. Ucrania se ha comprometido a utilizar las municiones de racimo únicamente para desalojar a grupos concentrados de soldados rusos. Ambas partes se han acusado de utilizar estas armas en el conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin declaró anteriormente que consideraba un crimen el uso de bombas de racimo y que Moscú respondería si es necesario. Las municiones de racimo están prohibidas en en más de 100 países. Suelen lanzar un gran número de pequeñas bombas que pueden matar indiscriminadamente en una amplia zona. Las que no explotan pueden suponer un peligro durante décadas.